El proyecto del Tren Maya es una de las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por este motivo realiza las supervisiones de manera personal para verificar los avances y la calidad con lo que se hacen los trabajos. Hace unos días, el presidente anunció que el balasto que utilizan en la construcción de las vías del tren es un material muy escaso y bajo este panorama se traerá desde Cuba y se trasladará a través de grandes barcos al sureste de México. Alrededor de 90.000 toneladas de piedra balasto llegarán a finales de este mes de diciembre desde Cuba para utilizarse en los trabajos del Tren Maya. Así lo ratificó el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. A finales de este mes vamos a empezar a recibir el balasto desde Cuba. La famosa piedra para el Tren Maya es algo muy importante. Es un puerto que al día de hoy está trabajando con contenedores una vez a la semana. Ahora sí, vamos a tener operación 20 horas al día, los 7 días de la semana. Estamos muy contentos, fue lo que anunció la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. El balasto es la capa de material sólido en la que se fijan los rieles. Normalmente tiene un grosor de 30 centímetros. El arribo será a Puerto Morelos. Por tratarse del único puerto de carga de Quintana Roo, se está trabajando directamente con el gobierno municipal de Puerto Morelos, al igual que con la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y la Guardia Nacional, todos en conjunto para que se concreten estos arribos a México. Además hizo mención de que se trata de un tema estratégico para el gobierno de México y en ese sentido están avanzando en los trabajos. Para el primer arribo se prevé recibir 90.000 toneladas de esta piedra desde un barco nodriza que se va a fondear afuera del parque marino para no tener problemas con el ecosistema, porque no existe el calado para este tipo de embarcaciones. De ahí van a venir con tres barcazas más pequeñas que se encargarán de descargar desde el barco nodriza y trayendo al muelle. Llega una barcaza, se va y otra se viene. Entre las tres van a estar haciendo el trabajo aproximadamente 20 horas al día. Fue lo que comentó el director general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Desde principios del mes de noviembre, el gobierno federal analizaba ya la posibilidad de importar el balasto desde Cuba, aunque se había mencionado que arribaría a Progreso, Yucatán o por Belice, por lo que se desconoce si serán varias rutas o solamente se decidió llegar al punto más cercano al tramo 5, que es Puerto Morelos. En su momento, desde la Presidencia de la República se explicó que el balasto se utilizaría para la construcción del proyecto del Tren Maya, por tratarse de un material que se puede integrar debajo de los durmientes, para lo cual tendrá que cumplir con todos los requisitos verificados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México. Bueno, aquí en Tabasco está el famoso Cerro del Tortuguero. Que tiene piedra dura. Palenque está lleno de cerros. Pues no sirve la piedra. ¿De dónde es que se trae? De los Tuxtlas. De aquí.
de aquí. Entonces, es por mar a Progreso, y de Progreso se distribuye, y ahora estamos arreglando la vía, porque acá, precisamente por los cerros que devastaron, quedó material que sí sirve, balazo, en Texcoco. Entonces estamos reparando, esta vía existe hasta Veracruz, se puede llegar sin problema hasta Medias Aguas, hasta Coatzacoalcos, pero de aquí a Palenque pues está muy mal. Entonces ya iniciamos la reparación de la vía para traer balasto de aquí para acá. Entonces este balasto está sujeto a pruebas. No se compra balasto o piedra de aquí para acá. Voy a comentar algo. Sí, señor, gracias. Para que nos cuestionen, ¿no? Que nos cuestionen nuestros adversarios. Es muy, a ver, bájale un poco, así, pon a Cuba. Bájale. Es muy probable que para este tramo traigamos balasto, que sí hay. Puede ser más barato incluso. Acá. Por transporte marítimo es más barato. Por transporte marítimo. Ese es el problema que tenemos. Calica. No, porque Calica está clausurado. Ese sería ideal. Porque Progreso tiene la profundidad. No queda otra. Pero no hay buenas relaciones. Progreso. Puede ser Progreso. No hay otra. ¿Sí? Hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos. No tiene calado suficiente. No, y además es roca ahí, es muy para difícil. Sí, pero estamos buscando. No. Eso está de este lado. Sisal está aquí. Aquí está Sisal. Era famosísimo Sisal antes. En aquellos Sisal, tiempos. Yucalpetén y aquí está Sisal. Sí. Lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo también con Belice. Para meterlo por aquí. Pero digo, hoy voy para allá. Por eso voy cada 3 semanas. Bien. A hacer recorrido, porque tenemos que terminar en diciembre del año próximo.